Se pone en juego el balón. Todavía tienen la posesión. Aguantan bien la posesión de la pelota. Bien, bien defendido. Mantiene la pelota. Ahí puede haber peligro. Han concedido córner. Busca el centro. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Se abre a la banda. ¡Acertó! ¡Gol! No han tardado mucho en adelantarse. Vamos a ver si el rival tiene capacidad de respuesta. Estoy seguro de que le agradecerá ese magnífico pase. Le metió el balón a través de la defensa cuando estaba seguro de que el delantero iba a poder llegar a él, ¿eh? Un balón largo buscando amplitud. Y el balón acaba interceptado. Remata. Posición irregular. Pero dispara. El balón traspasó la línea y es córner. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. Y el último pase se pierde. Han pasado 15 minutos. Al espacio libre y en diagonal. Se dispone a marcar. Balón a la red y gol. Con este gol dejan el partido encarrilado. Entró pegado en el palo izquierdo, ¿eh? La verdad es que conociéndole es normal, porque es un futbolista impresionante. La quería colocar ahí, estoy seguro. Y para el portero era imposible alcanzarlo. Este tipo es Billy el Niño. No necesita ni recargar la pistola. Puede buscar a un compañero dentro del área. Vuela rematando a portería. Ha sido un remate de cabeza desde muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Sí.
Todavía tiene la posesión. ¡Dentro al área! Es córner. El centro salió desviado por la defensa. Directo a su objetivo en el centro. Lo peor que te puede pasar, marcar en tu propia portería. Qué pena, ¿eh? A veces pasa, pero a nadie le gusta encajar un gol así. Le pega hacia adelante. La juega por la zona central. Buen despeje. Se hace con el cuero. Tienen todavía el balón. Señaló tiro libre. Oportunidad clara para marcar. A juzgar por su... El derechazo ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular. No perdieron el balón. La portería está cerca. Por ahí no consiguen pasar. Eso es falta. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. No ha creado peligro con ese pase. Han despejado la pelota. No ha podido conectar el pase. Recupera la posesión. Se queda con la pelota. El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Pierde la posesión. Hay claro contacto y por tanto falta. Y así se hace con el balón. Desde ahí es el sitio para poner un centro. De cabeza. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Menuda borrachera de goles! ¡Hoy le sale de todo! Llegó bien a rematar, se deshizo de su marcador e introdujo el balón de potente cabezazo, no dejando al portero ninguna opción, pero ninguna, ¿eh? Me comentan por línea interna que parece que están preparando un cambio. El balón avanza por el lateral. Y le pega. No, se va por la derecha. No hay que tener miedo a fallar, no hay que tener miedo a fallar. En este juego si no se chuta no se marca. Thank you.
Buen robo de balón y contragolpe. Consigue esa falta. Solo quedan 5 minutos de la primera parte. El balón es suyo. Así, así es muy difícil. Aclarémonos. Los goles en la otra puerta. ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? Recupera la posesión. Cuidado que ahí la puede montar. Lo intenta desde ahí. El derechazo ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular. Aguantan bien la pelota. ¡Cómo despejó! Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Lo han hecho bien con el escaso dominio del balón que han tenido, pero aún así supongo que querrán controlar más el juego en la segunda parte. Para ello tendrán que cambiar algunas cosas, probablemente en medio del campo. ¡El marcador empieza a hacer pupita! ¡Qué escándalo! Señala el comienzo de la segunda mitad. El partido ha tenido momentos realmente interesantes. Se hace con el cuero. ¿Cómo se despliegan con la pelota? Lo envía en diagonal hacia la banda.
va a marcar, no puede fallar. Vaya manera de quitársela de encima. Y la lanza en largo. Y el balón acaba interceptado. Balón robado en el último pase. Se la da de nuevo. Rifan la pelota y la pierden. Y chuta. Vaya si se va. Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Cuidan la pelota, buena posición. Gran corte. Abre el campo a un lado. Tiro a romper. Fácil a las manos del arquero. ¿Dónde está la defensa? ¡Balón centrado! Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. Busca el centro. Mantienen bien la presión aquí de cara al gol. A ver, pelea en el centro por la pelota. ¡Se va largo! Hemos consumido ya la primera hora de partido. Corte providencial. Buen despeje de balón. No han conseguido mantener la posesión. Ha regalado una falta. Finalmente pierde el balón en zona de peligro. Tienes que avanzar. Gol, 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 gol. Este partido ya no tiene historia, pero parecen querer aún más. Han perdido la pelota. Tiene más espacio por la banda. Muy, pero que muy desviado. Era una posición difícil, la verdad. Yo, para mí, creo que tenía que haber intentado avanzar un poquito más.
Por lo que me cuenta mi compañero, en la línea de banda hay varios jugadores calentando. Golpea el esférico hacia el área. Se va desviada y el portero la deja salir por su derecha. Ha conectado muy bien con el centro, pero ese cabezazo no ha sido lo bastante preciso. El pase no llega a su destino. Tiro libre en posición muy peligrosa. Desde ahí se puede hacer daño. Están furiosos por la entrada. Algunos jugadores están intentando resolverlo de manera callejera. Buena intentona, pero sin mucha precisión en el tiro. Pero qué forma de romper la cintura a su marcador. Pero qué espectáculo, ¿eh? Ojalá la definición hubiera estado a la altura. ¡El balón avanza! ¡Se queda con la pelota! ¡Qué bien guardan la pelota! ¡Quieren atacar! La desliza a través de la defensa. Se ha apoderado de la pelota. Lo manda al hueco por la banda. Debe colgar el balón al área. Y tira. Y gol. Gol. Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. Fíjate dónde iba la pelota, ¿eh? Estoy completamente seguro de que la ponía ahí, justo ahí, porque tiene una calidad impresionante. Goles como este son una maravilla. El envío llevaba mucha potencia y se sale del campo. Debe colgar el balón al área. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Tienen todavía el balón. Desde ahí pueden llegar arriba. Corte crucial. El reloj sigue contando. Se hace con el balón y lanza el ataque. Levantó en exceso la pelota. Si hubiera entrado ahora mismo, todo el estadio lo estaría jaleando. Tendría que esperar otra ocasión. Pierde la posesión. Puede buscar a un compañero dentro del área. La ha interceptado fácilmente.
quiere más espacio por la banda. ¡Decídete! Todavía siguen atacando. Interrumpe la jugada el defensa. ¡Ahí va volando! ¡Gran idea! ¡Pésima ejecución! Y así llegamos al final del partido. El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego. Dominan todos sus aspectos, cómodos vencedores. No solo están invictos en los últimos 4 partidos, es que son 4 victorias consecutivas. ¡Qué sensación tan agradable! Se les ha visto muy metidos en el partido desde el principio y así era difícil que se les escapara el triunfo, ¿eh? Y con esto concluimos el partido de hoy. Gracias, Julio, por acompañarnos.